código RGB del color. Ok, pues ya estamos aquí viendo las especificaciones de nuestro Athlon 240GE, que es el que tenemos justamente acá. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Es un CPU de dos núcleos, ya sabíamos. Tiene gráficos Vega 3, entonces es una APU técnicamente. Ya sabemos que estos procesadores generalmente quedan de los procesos de fabricación y los van haciendo así como que menos potentes para precisamente no tirar el chip que salió, por ejemplo, no fue un Ryzen 7, y le quitan cosas para que se pueda utilizar. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los procesadores más de entrada de AMD, estos, bueno, estos APUs. Y bueno, les estábamos diciendo, son dos núcleos, pero son cuatro hilos de ejecución. Entonces, esto anda más o menos por ahí de donde andaban los i3 antes de que se volvieran ya de a de veras. Y también nos vamos a encontrar aquí un reloj a 3.5 GHz. Y dice aquí, TDP de 35 watts. 35 watts es nada. Entonces, levantar una computadora con esto, pues es bastante interesante. Entonces, ya menos de bla, 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 lo que teníamos acá. Ah, ya llegó Roy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, vamos a revisar esto. Te voy mandando instrucciones por acá. Vamos a tener también que revisar unas cosas. Yo creo que les vamos a hacer un review un poco más formal a estos procesadores, porque también tenemos el 220G. Y aquí, por el momento, lo que vamos a hacer es, literal, estoy armando esta máquina desde ceros. Tengo todo así en blanco, nuevo. Y bueno, pues vamos a correr Apex, que lo acabo de bajar. Es la primera vez que lo abro, no lo he jugado, no tengo idea de cómo vaya a ir. Pero pues a ver qué tal nos va. Y ahí me van coacheando ustedes tantito. El código RGB del color de DD, no lo tengo aquí. Ahí estamos. Y bueno, pues, ándale. Bien, Windows, bien. Tenía que ser. Ok, nos regresamos. Vientos. Bueno, este es un video. Este no tiene mayor bronca. Esperemos que, ok. Hola, hola a los que se van conectando, saludos. Estamos probando el Athlon 240GE y vamos a correr con los gráficos Vega 3 Apex Legends. A ver qué tal. Ok, vamos a saltarnos la intro, al fin que nos da la opción, eso es bueno. Nada mal. Ok, ya se empezó a poner acá medio roñoso. Ok. Bueno. Y acá está. Configuraciones. Vámonos a settings. Video. Ok, estamos corriendo a 1080. Entonces, ¿cómo ven? ¿Bajaremos esa resolución o nos seguiremos en 1080? Vamos a dejarlo en 1080 a ver cómo va. Lo que quiero ver son los ajustes gráficos. Voy a bajar un poco. Vamos a dejar todo en medio para, para que no esté tan, ok, vamos a deshabilitar también volumetric lighting. Todo esto. Realmente no quiero forzar el procesador. Y ahorita nos vamos de poquito en poquito a ver cómo le podemos ir subiendo. O quieren que le metamos todo de una vez y ya después. No creo que corra en 1080. Casi acaba de empezar a estar jugando. Ok, ok, vamos a ver. Aplicamos esto. Ambient Occlusion. Obviamente esto lo voy a dejar en Medium también. Le voy a quitar el anti-aliasing. Anisotrópico, vamos a dejarlo en 4X. ¿Para qué? Simplemente para dejarlo un poco más que aguante. ¡Oh! Cierto, ahorita tengo alocados únicamente un giga para el APU. Entonces vamos a tener que hacer ese cambio en un momento. No se preocupen, estoy capturando con capturadora de video. Entonces vamos a poder checar hasta desde el BIOS. A ver si nos permite el BIOS, porque luego hay algunos que se ponen payasos y no quieren mandar el video. Pero bueno, vámonos para acá. Pues yo creo que
Me voy a meter al training nada más para ver qué rock and roll. Y déjenme ir viendo los comentarios. Todo de una vez. Tengo su procesador, me da curiosidad si corre o no. A ver, vamos a ver. Vámonos al training. Ok, me dice que todavía no puedo entrarle a lo rudo. Mientras los voy leyendo. No, no tiene mucho que empezó, Salvador. Apenas andamos acá. Ándale. Okay. Okay, ¿cómo está el sprint? Ah, qué incómodo está ese movimiento. Me falta un dedo para poderlo hacer. Ok, estamos corriendo todo en medios y no les puedo decir que esté jugable. Pero estamos corriendo en 1080p. Déjenme ver si me deja moverle a esto. 1600 por 900. Vámonos todo a 720 a ver qué rock and roll. Ok. Sí, mejoró. No hizo tanta diferencia como podría, pero ahí está. Ajá. ¿Y qué agarro? Ah, con razón. Okay. Throw grenade. Oh, bien. Okay, 4 es el health kit. Ándale, le entramos duro aquí. Ya las inyecciones y todo. Ah. Este es para. Okay. Okay, vamos a seguir jugando con los settings a ver qué más hay. Button Miren, muchachones, me voy a seguir. Realmente no sentí una diferencia tan impresionante con 720p, pero vamos a bajarle a todo lo demás. Todo lo que se pueda en low para ver qué tanto podemos ganar. Estamos viendo las pruebas, dice. Es con los gráficos integrados, sí, Salvador, con los Vega 3 de este procesador. Entonces, eso es lo interesante y es lo que queríamos ver. Ándale, no, sí, sí le pesa. Ah, no. Sí, no, para competitivo te hacen pomada desde aquí. Ok, muchachos, tienen razón. Me equivoqué. Vamos a bajar esta resolución a ver hasta dónde nos. A ver, vamos a ver si en 1600 por 900 tiene algún efecto importante. Y si sí, ya no es necesario bajarnos tanto. A veces pasa. Pues jala como 720, ¿eh? Aquí ya me están viendo manquear duro y bonito. Es la pura práctica. Bueno, lo pueden ver que está corriendo más o menos como entre 20 y 30 cuadros por segundo. ¿Qué les gusta? Realmente no es muy impresionante. Sí lo pueden correr, pero no es así como que lo recomendemos.
Aspect Ratio. Ok, a ver, vamos a bajarnos todo nuevamente a 720. Colorblind, no. Disabled. No. Ok, ¿qué más podemos quitar? Es todo. Bueno, vámonos a 720. Bueno, a 720 es jugable. Bastante jugable. Ok, not bad. Ok. Eso que oyen es mi teclado. Ok, perfecto. Sí, a 720 está jugable. Bastante, de hecho. No es la mejor experiencia, definitivamente. Lo pueden jugar con un APU Vega 3 en un 240GE. Y bueno, en gráficos es prácticamente lo mismo en el otro, en el 200GE. Entonces, propiamente va a andar igualito. Por ese lado, yo no creo que tenga mayor problema. Okay, vamos a salirnos de aquí, a ver si jala. Si ya podemos entrarle al Play Apex. Ok, ya estuvo. Vamos a ver si nos hace algún match y a ver qué tanto me hacen basura. Sí, el juego está bien optimizado para correr en en gráficos integrados. O también, pues Vega 3 son buenos. ¿Se le puede hacer overclock al Athlon? No oficialmente. De hecho, ahí nos tendríamos que pelear con algunos BIOS que sí lo permiten. Pero son raros porque vienen bloqueados como tal. Nada más sería cuestión de ver si hay por ahí un bypass. Ya ven que siempre algo se puede. Con los settings del APU se puede poner en 800x600, estirado a 720. No sé. No sé, la verdad ahorita no me permitió hacer eso de 800x600. Estoy en 720, que fue lo mínimo que me dejó. ¿Qué más? Ya te envié solicitud en el Origin. Ah, no había visto, Roy. Bueno, te acepto al rato. Te acepto al rato. Y de hecho, esto es lo que me estaba quejando el otro día en directamente en el Aprovecha el Bug. Porque no me gusta tener varias plataformas de juegos. Porque pues ya estoy acostumbrado a Steam y me vengo a Origin y me siento completamente perdido. Digo, de todas maneras le tengo que agarrar la onda en algún momento. Pero ya estamos a punto de empezar. Vamos a ver cómo me masacran. Ok, Apex Legends. Vamos a ver. Ok, Combat Medic. Ok, vamos a ver. Tú déjale. Ok, eso no me lo esperaba. Vamos a darle vergüenza al squad con el que estoy. Steam es mi principal y me da flojera. Para R6, Uplay, Battlefront 2, exactamente. Uy. Oh shit. Yo creo que vamos a tener que armar en algún momento aquí en el canal una sección que sea gaming de bajas configuraciones. Bueno, ya aquí en el juego anda mejor que en el test que habíamos visto. Interesante. Bueno, supongo que ya que se junte toda la gente aquí a darse amor.
What is this? Okay, ah, con que así se ponen los. Oh shit, ¿qué rayos fue eso? Sí, ya lo noté. A ver, calla. No empieces con tus tehuacanazos. ¡No! ¿Para qué me fui a meter allá la lluvia de pipí? ¡No! Estoy desangrando por imbécil. ¡Help! Bueno, mientras los leo, ¿con qué carambas me curaba? Era con... Oh, shit. No, ya me... ¡Ah! Hay un youtuber que se llama Lospec Gamer. Sí, lo conozco, tiene buenas cosas. Y ahorita estamos juntando algún hardware así de varios tipos que creo que estaría interesante revisar. Pero bueno, ya que estamos aquí con el gameplay en la cámara, podemos ver que sí jala. ¿Qué configuración tengo aquí? Según yo, porque no me acuerdo cuánta RAM trae esta máquina, creo que son 8 GB de RAM en Dual Channel con el 240GE, que es el que les estoy mostrando aquí exactamente, y con Vega 3. Entonces eso es lo que creo que tenemos ahorita. Y bueno, yo sé que esto no es... Vamos a dejarlo un rato más para que podamos ver el gameplay sin tanto problema. Ok. Bueno, ya se acabó el match. Y vámonos para otro lado. Déjenme moverle aquí a mi monitor. A ver si me deja bajar el volumen. Sí. Perfecto. Yo armé un Core i3 2100 con 8 GB y una GT6 42 GB, lo corre igual, más o menos. Si te creo. Creo que iré por un Athlon. No son malos estos Athlon, o sea, no son para jugar, pero te dan chance de hacerlo. Ok, vámonos de aquí y vamos a ver la configuración directamente. ¿Por qué? Porque va a estar interesante. Ahorita me dan muchas ganas. Ok. Que okay, vámonos de aquí. Sí. Bye. Ok, perfecto. Ya estamos aquí. Déjenme. Vámonos a las propiedades de sistema. Sí, justamente 8 GB Athlon 200GE con Vega Graphics. Y lo que les estaba comentando hace un rato es de que... Déjenme cerrar Origin. Vamos a reiniciar la PC. Y vamos a ver si le podemos dar un poquito más de watts con un poco más de memoria VRAM a este APU directamente desde el BIOS. Porque según yo se les pueden poner hasta 2 GB. Ahorita lo tenía únicamente con 1. Entonces probablemente con 2 GB ande un poquito mejor el juego. Vamos a ver qué tal. Ok. Vámonos. Ay, cómo me chocan los BIOS de MSI. Me pierdo espantoso. Pero vamos a ver acá. Settings. Ah, no, era acá atrás. Integrated Graphics Config. Force. Perfecto. Vamos a darle aquí 2 GB. Super. Y ahí está. Vamos a reiniciar la máquina para jalarlo con 2 GB ya. A ver qué tal. Activa Windows. No, esta máquina la vamos a desarmar y hay que volver a instalar y volver a pelearte con la licencia. Generalmente por eso no lo ponemos, porque estamos muévenos y muévenos de hardware. Si fuera nada más la mía, la personal, pues sí tiene Windows y no tiene bronca. Ok. Ok, también ya se conectó al Bluetooth de la casa. Perfecto. Entonces, ahorita, en teoría, según yo, como ya está alocando memoria para el APU. No, aquí lo tenemos justamente. 8 GB con 6 usables.
que era lo que les estaba comentando. Entonces, perfecto, tengo 6 para sistema y 2 gigas para video. Entonces, vámonos otra vez a Origin a ver qué tal nos va. Yo creo que podemos correr nada más otra vez el training para ver qué tal anda con estos 2 gigas ya activados. ¿Y qué más tienen acá? Estoy usando una PC secundaria precisamente para no tumbarle el performance a la computadora. Obviamente es un dual core, no se los recomiendo para streamear desde la misma PC. Aquí lo que estoy utilizando es mi laptop, la Aero 15, y estoy utilizando una capturadora AverMedia, una Live Gamer Portable 2. Y aquí el único problema que tiene todo este setup es que los APU sacan video con HDCP, entonces no los puedes capturar con la capturadora. Necesitas un splitter de HDMI que también tengo acá atrás para poder quitarle el HDCP Handshake y que pase la señal limpia a la capturadora y luego a la laptop. Entonces es todo un rollo, pero algo se puede. Tecla Windows pausa, se abre la ventana con las características. Ese es un muy buen truco. De hecho, yo creo que vamos a tener que hacer un video de puros shortcuts. Eso estaría interesante. Ok, pues vamos a darle acá. Yo creo que ahorita con los 2 gigas ya debe de andar bien en 1080, pero... A ver, Play Apex, Training. Vamos a darle al Training para que no haya tanto problema. Y como decían en mi pueblo, haiga sido como haiga sido, pues que no le completo. Recomendado para una computadora para escuela. Sí, para tareas está perfecto y ver contenido y todo. Anda mucho mejor. Así en 720 sin moverle nada. Ahorita se mueve ya como mantequilla. Uy, no, qué diferencia. Así con los 2 gigas en video en 720 está más que jugable, ¿eh? De hecho, creo que debía haber bajado algún software para medir los FPS. Pero yo les puedo decir así. Ahorita, así sin broncas, está como entre unos 40, entre 40 y 60 FPS. 30 al menos. Así flat, si nos está entregando. Okay. Bien, bien. Oigan, sí mejoró bastante, ¿eh? Pero bastante. Órale. Bueno, pues si estaban pensando en una computadora para esports así súper económica, definitivamente, placa A320M o la más barata que se encuentren, y uno de estos Athlon sí les da para quitarse la sed, ¿eh? O sea, y sí les sale más barato que comprar un PlayStation 4 Pro, por ejemplo, a disfrutar. Dice, con los drivers de AMD, creo que te deja ver los FPS. No me acuerdo si funcionan aquí. Era Alt R. No, no hay layout. No hay, ¿cómo se llama? El layout aquí encima. Ah, no, sí. Ya estoy hablando de más. Tenemos acá Performance Monitoring. Metrics Options. Show Metrics. Aquí podemos ver. GPU. Temperaturas. FPS 22. Ok. Perfecto. Gracias. Que era 4 hace rato para... Estamos corriendo a unos 30. Me dejé llevar, la verdad. Pues ahí lo tienen. O sea que estábamos como a 12 hace rato. Así no les cuento ni nada de nada. Estamos viendo los números duros. Tal cual. Pues la neta lo siento muy bien, ¿eh?
Pero bueno, vamos a castigarlo. Yo sigo de payaso queriéndolo correr en 1080p. No, así se cae. Cañón. A 16, ¿qué dice? Sí, no, sí se cae espantoso con el. Con 1080. ¡No! A ver. Que 1366 por 768, 24 cuadros cinemáticos. Estamos aquí viendo cinito. Nada de. Jugable, ¿eh? Completamente jugable. Ahí lo tienen ya. Hasta sin hacernos. Ahora sí que chaquetas mentales, como diríamos. Aquí está ya. El. Pues con todos los FPS. ¿Quieren que. Vamos a castigarla completa? Vamos a subirle todo, todo, todo como estaba. Y. Full screen. No, esto está bien. Órale. V-Sync. Nah, sin V-Sync. Órale, Adaptative Resolution. Esto está interesante. Ok, ahorita probamos alguna de esas opciones. Vamos a darle todo, todo, todo. Me voy a decepcionar mucho. Tarjeta de video recomendarías para esta APU que se mantenga en 60. Pues una 1050. ¡Ay, no manchen! Se cayó a 10 cuadros aquí que estaba corriendo a 40. Uy. Ahora vámonos al training otra vez para no estar esperando el matchmaking. Digo, aquí estamos viendo la temperatura del CPU. Está. Ah, no. No tengo temperatura, tengo nada más el. ¡Ah, no manchen! 9 FPS. ¿Saben a qué me recuerda esto? Cuando jugábamos Perfect Dark en el Nintendo 64 en el multiplayer de 4 jugadores. Ah, no. ¿Ya vieron mi slideshow? ¿A poco no? Es un bellísimo PowerPoint de fotografías. No manchen. No, no se mueren, no se preocupen. Híjoles. Ni modo. Pero bueno, aquí estaba viendo otra opción que me pareció interesante. Vamos a bajar todo. A Texture Streaming Budget. A ver, vamos a ver si esto funciona. No, lo dejamos en Very Low. Ah. Vámonos al Low todo. Y creo que este tiene una opción tipo Fortnite. Precisamente para que no se estén quebrando la cabeza como yo. Entonces vamos a ver aquí en Adaptive Resolution FPS Target. Vamos a ver si podemos mandarlo a 60. No sé, me imagino que esto deben ser FPS. Vamos a aplicar. Ah, no manchen. Sí dio un cambiazo, pero fue por lo que movimos. De todas maneras nos está dando. De todas maneras nos está dando solamente 20 y tantos frames por segundo.
Pero bueno, es una mejora. ¿Cuánto FPS lo corre tu Vega 64 de la otra PC? Ya no tengo la Vega 64 y la Radeon 7 la tiene ahorita Hoodman, entonces no sé cuánto ande, que el juego lo descargué apenas hace rato. Sí, lo que sea. Bueno, ahí lo tienen, vamos a salirnos de aquí. Pues máximo unos 30 cuadros y juegan a 720p con las cosas en low, pero se puede jugar. Ahora sí que sí es quitased. Y pues te sirve perfecto para ver videos de YouTube, para navegar en internet, para utilizar Office, para. Incluso hasta me aventaría a hacer un poquito de Photoshop en esta computadora. A fin de cuentas es un dual core, pero con superhilado simultáneo. Vamos a salirnos de aquí y vamos a darle algo más. 720p, estaba prácticamente a 720p. Ya lo habíamos probado, debe de andar muy similar. No son muchos los píxeles que le estábamos ganando de ese lado. Bueno, vamos a. Uy. Ya me está pidiendo código. Tengo una curiosidad muy malsana y quiero ver. Quiero ver si corre el Resident Evil 2 en el APU. Esa sí es una payasada mía. Vamos a ver si quiere jalar. Está muy lento. Sí, está muy lento. ¿Qué onda? ¿Sí llegaste apenas? Sí, ya nos salimos de lo que estábamos jugando hace rato. Y bueno, vamos a darle al Resident Evil 2 a ver si quiere jalar de pura casualidad. Aquí Julio está monitorizando el streaming. No sé qué tanto esté lagueado o algo. Ahorita a ver si me dice. Ok, arrancó el juego. Eso ya es ganancia. ¡No! No, aquí me dio otra vez el error. No lo voy a poder jalar con ustedes, chatos. Ah. Pero, pues para eso tenía guardado hoy el Resident Evil 2 Biohazard, el One Shot Demo. Entonces vamos a jugar con ese. Ni modo, me lo voy a tener que quemar aquí con ustedes checando esto. No sé por qué me está dando este problema solamente con esta computadora. En las otras ya lo logré jalar con la RX 580, tanto la de Gigabyte como la de Asus, como también con la RX 590 de Sapphire, en otros dos equipos diferentes. Entonces, no sé, está súper raro. Ok, Display Language, subtítulos, sí. A ver, se los voy a poner en español para que no digan que soy mal plan con subtítulos. Lo que no sé si tiene voces en español. Creo que nunca lo he oído. Sí, sí tiene. ¿Alguien de ustedes ya lo jugó en español? ¿Es español de España o es español latino? Minecraft sí lo corre. Con el RX 580, el japonés. Honestamente, siento este juego mucho más cómodo con las voces en inglés. Se supone que es en Estados Unidos, entonces no debería de haber otro idioma. Vamos a dejarlo así. Órale, no, es un TV Display. Real Time Binaural. Ok. Vamos a darlo. Justo hasta que el patrón sea difícil de ver. Es para el otro lado. Ahí está. Ok, ¿qué dice? Hasta que la imagen de la izquierda desaparezca. Esto está bien. Bueno. ¡No! ¡Sí está bien pesado! Digo, ¿qué esperaba, no? A unas opciones rápido, porque nada más tengo 30 minutos. Y gráficos. ¡Uy! Sí, ya sé. Ok. Preajustes, esto está bien. Obviamente vamos a tener que bajar esto.
720. Ups. Sí, quiero mantener la resolución. Calidad de la imagen lo voy a bajar un poco más. A 50%. Tasa de imágenes variables. VSync, no. Memoria gráfica. Me está marcando que no tengo nada de memoria gráfica. Eso es una tontería, pero bueno. Aquí ya está corriendo mejor. Como es 1.54, es menos de los 2 gigas que tenía. Vamos a subirle un poquito más. Ok, sombras de contacto. Sí, ¿por qué no? ¡Ay! Entonces se lleva toda mi calidad de mallas. Vamos a Baja, subirle. baja, baja. Yo creo que ya con eso podemos intentar. Sí, no te preocupes. Vamos a ver si me detecta el control. Seguro castellano, si es de España, ok. Entonces, qué bueno que no. Se me pasó, lo debí haber puesto en ruso, como dicen. Japonés se escucha chistoso. Ouch. Vámonos. Está muy gacha la calidad, ¿eh? Opciones, rápido. Gráficos. Ok, déjenme quitar lo de las sombras, que eso fue lo que me subió mucho. Ahí está. Calidad de imagen 100%. Ok, ya está mucho mejor, pero son 20 cuadros únicamente. Ok, ahí lo tienen, está jalando en una APU. Digo, este juego es un poco más de sigilo, creo que sí se lo podrían llegar a aventar un poquito así. No se ve muy bien, lo están viendo ustedes en la calidad en el streaming. Pero tampoco está tan mal. Qué okay, rápido. Vámonos aquí otra vez a los gráficos. Y le podemos dar entrelazado a ver si eso nos mejora un poquito. Se ve un poquito más de la shit, pero que okay, está atorado. Ok. Vamos para acá adentro. Vamos a prender la luz. Aquí había un papel o algo. Ah, balas. Muy bien. Qué raro lo siento de verlo en español. Como ya lo jugué todo en inglés, está mejor correrlo con un emulador de Play 1. Sí, está mejor. Pues me sorprende que esté corriendo así. Según yo me acuerdo, algo había aquí. Sí. Ok, ahí lo pueden ver. Está jalando, pues no mal, entre más de 30 cuadros por segundo. Aquí ya habíamos entrado. Entonces vamos para acá para encontrarnos con el otro zombie. Aquí se va a romper la. ¡Abrid! ¡Rápido! Oh, sí. Ahí vamos a lo sabroso. Sí, Leon, ayúdale, ayúdale. Este es un juego que incluso con una Radeon 7 puedes llegar a ocupar hasta 15 GB de VRAM.
Entonces, correrlo en estos Vega 3 es toda una proeza y el que lo haga a más de 30 cuadros, la verdad, me tiene sorprendido. Genuinamente sorprendido. Ok, bien. Oh, shit, ya no me acordaba de esto. ¿Por qué no te mueres? Al menos cáete al piso. Ok. No, los zombies japoneses que más me chocan. Aquí debe estar el gordo. Pero ese creo que lo podemos. No, ¿para dónde? Siempre me pierdo en esa parte horrible. Ándale, dispárale a los charcos, pero no al gordo. Ay, muévete, mi rey. Ahí estamos. Ok, aquí todavía no tengo nada de esto. Y vamos a que me ayude Marvin. ¿Por qué no te mueres? ¿Tendrá que ver con que no les doy? No, 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 no. Acuérdense que eso no pasa. Soy manquísimo. Bueno. Ahí lo tienen, corriendo. ¿Hasta cuánto correrá eso en mi Ryzen 2200G? Probablemente un poquito más lento, como a unos 20 cuadros. ¿Te gusta? Nada más que. Ah, no, perdón, perdón, es un 2200G. Ese debe de andar mejor que esto. Y probablemente le. Si le das un poquito de overclock, le saques todavía más ganancia. Sí, debe de jalar mejor que con este APU. Definitivamente. Pero pues está súper bien. Depende si lo tienes. Si le tienes una GPU dedicada. No, eso es. Yo creo que pregunta del 2200G porque es APU también. Entonces, si no tiene nada conectado extra, pues definitivamente va a ser solamente el audio de. El audio, ¿eh? El video del APU como tal. Y pues lo pueden jugar. Lo pueden jugar. K2 Athlon. Creí que solo era el 2200G. No, hay tres Athlon. Está el 200GE, el 220GE y el 240GE. De hecho, ahorita estamos corriendo el 240GE. De hecho, aquí lo pueden ver. 240GE. Si lo corre mejor que este 200G. Pero si hablan de un Ryzen 3 2200G, ese sí debe de andar mejor que este APU. Cuchillo Ok, ya me de dieron el combate. cuchillo. Perfecto. Bueno, pues vamos a abrir aquí esta caja de fusibles de Resident Evil 7. Así correrlo en 720, les recomiendo mucho que tengan un monitor 720 como tal. Ok, ahorita nos van a salir unos leakers, creo. O no me acuerdo si los leakers son aquí o. Si aquí nada más es zombie. No, sí son leakers porque es con Leon. No, no, no lo quiero ni ir a ver. Vámonos. Ahí se nos cayó. ¿A dónde vamos? ¿Dónde irán las viejas? Ah, no. I need medallions. I need what? Medallions, remember? Yes. Yes, for this door.
It's on the puzzle we can solve on this stage. Registro de eventos, aquí están todas las historias. Esta no la podemos abrir todavía porque no tenemos las pinzas. Pero para eso, el mapa. Súper bien. Okay, entonces vámonos para acá. They want you to play some. ¿The game? Ajá. Oh, no, 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 I don't want to die. Dice que no se quiere morir. Ok, aquí es el West Office. Este idiota está. Está no muerto. Y ya me quedé sin balas. Entonces, eso fue muy inteligente de mi parte. Vamos a ver qué agarramos. Pólvora, todavía no la puedo mezclar. Aquí había otra cosa. Eso es de la pólvora. Cómo se mezcla. Y vamos a ver qué más hay. El otro zombie está acá adentro. ¿No había otro acá afuera? No, creo que no. Ah, es un informe de operación. Ay, shit, 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 shit. Ay. Ok, vientos. Sí, le explotó la chocha. Que no hay nada. Y aquí está. Ay, no me sé la combinación. No la voy a estar buscando ahorita. Y muy útilmente ya me quedé sin balas. Entonces vamos a que me, tasajen de este lado. Ok, vamos a que abra. Espera a que abra la puerta este indecente. ¡Órale! Sí, es el demo, exactamente. Oh shit, vámonos. Vamos para la armería. Aquí es donde nos faltan cosas. Nos faltan teclitas. Entonces, ¿qué podemos abrir? 109, ese sí lo podemos abrir. ¡Ah! Esto sí me gusta de aquí, que sí puedes mágicamente parar el tiempo para hacer algunas cosas. ¡Déjame en paz! Ahí viene, vámonos de aquí. Aquí hay un informe. Para que traigan lo de las... ¡Ah! ¿Otro? Yes, that one was usually coming. And other one was following us because we didn't kill it before. Vamos para acá. Se va a meter el de la ventana. Aquí estaba la... Ok, aquí está la cosa para taponear ventanas. Esta es una planta, eso está bien. Close the window. Bye. Ok, quédate, brother. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, todavía me quedan 20 minutos. Aquí no sé ni para qué puede guardar uno. Ok, hierba roja. Ay, vámonos. Vamos a hacernos acá una... Un turbocarrufo. Este ya no se puede combinar a menos que tengamos azul. Y acá no hay nada todavía. Ok. Vamos a prender la luz para que no esté oscuro nomás. The what? Oh, yes. Ok, bien. Super. Vamos a combinar esto. Y bueno, ya tenemos un poquito más de... ¡Ah, qué bruto! Yes, we need to open that. Ah, voy a tener que regresar a donde estaba ahorita. Maybe
kill those idiots. Now they got lost in that. Okay. Son of a bitch. Exactly. No me fijé que traía la keycard. Imbécil. Lo más rifado es que es exactamente la misma del Resident 2 de PlayStation. Sí, les atino de repente sí se mueren. Aparte de manco, estoy usando control. Sí. Aquí acá eran los baños. Aquí todavía me hace falta esa cosa. Ah, no, abrí el muerto. Ay. De estos no me acuerdo. Vamos a abrir todo lo que se pueda. Ok, bien. Eso sí me gustó. Y aquí con Leon no hay absolutamente nada aquí. Ok, no pasa nada. ¿Dónde se fue su...? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No me acuerdo si aquí era la primera vez que nos... Sí, aquí salen los leakers. Ajá, aquí hay otra de estas tonterías. Aquí ya no puedo llevarme la pólvora, por eso mismo que agarré. Ok, vamos para la librería. Vientos. Ok. Todavía no tengo ninguna llave, entonces no puedo regresar rápido con Marvin. Qué útil. Aquí sí puedo abrir. Y aquí teníamos una de estas cosas. Cuaderno del agente, ¿este qué es? Creo que no es ninguno de estos. Unicorn, no, es unicorn. Ok. Entonces, Unicorn. Estamos hablando de qué es. This harp, girl, and pichichico. Ok. But in this order, or in which? I guess. Arpa, yes. Chica, ave. O ave, chica, arpa. Arpa. Chica. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el ave? Aquí no hay ave. Entonces es arpa, chica y pájaro acá. Ahí está. Vientos, ya nos dieron el medallón, el primer hito. ¡No! ¡Maldita sea! Ni modo, sí, ya sé que no. ¡Imbécil! Que este estaba cerrado en el juego. Aquí también está cerrado. Aquí había algo. Igual no me lo puedo llevar. ¡Oh, shit! ¡Ay! ¿Les gustó esa? No, señora. No le voy a regresar sus vales de despensa. No sirven. Están caducados. Ya le dije que no. Vámonos de aquí. ¿Y aquí por dónde salíamos? Por acá arriba. ¡Ay! Imbécil, no era por ahí. You distracted this guy, he was eating peacefully. Ajá. Pues ¿dónde era? ¿Por dónde era? Carambas. Ya me acordé. Ajá, tengo que venir por acá.
Vamos por esa puerta, salimos para donde están los leakers. Ahorita un despapalle por acá. Y necesito regresarme a donde está Marvin. Ok. Entonces vamos a regresar por todo este pasillo. Y también a la parte donde dejé varios zombies vivos. A ver cuál me brinca ahorita. Oops, I did this like this one. Okay, hello. Ahí te ves, chato. Here in the real game, for some reason, they don't really lose their hands. Here is one though. Well, this one is because this is the regular difficulty. No se levanten, quédense ahí. Ok, aquí no puedo pasar por ningún lado. ¿Cómo rayos pasa? Off. Es a mi izquierda. Through the West Office. Pero según yo estaba cerrado aquí. Bueno, al menos en el juego normal está cerrado. Sí. Todavía no tengo esa llave, entonces no puedo regresar por ahí. Otra vez tú. You see they don't lose legs in this. Oh yes, they do. Técnicamente debería de poderse. No, this one is closed on the other side. We need to go through the corridor somewhere. We cannot. But we somehow came in here. Ok, aquí hay una llave que no puedo usar para salir a la sala principal. Y aquí estoy completamente atorado porque no se puede pasar por aquí, no se puede pasar por acá. Voy a tener que volver a subir. Ah, bueno, aquí había balas. No tiene tanto problema. Es un demo, no se preocupen. O sea, realmente el gameplay lo estoy pasando así, X. Ah, ese era mi cuchillo. Guárdamelo ahí un ratito, man. Hola, hola. 20 minutos. Ya nada más nos quedan 10 minutos de este gameplay. Y aquí no podemos. No, we can't. I found the. Do what? Code for the locker. Oh. It's cup. Good. What? Cup. Which one? This? Yes. Mm-hmm. CAD? Mm-hmm. Nope. No? No, okay. We cannot enter any. See? Then it's from the game, probably. Yeah, this is from the game. Okay. Supongo que vamos a tener que continuar aquí por donde. Ya no le seguí, precisamente por lo mismo. Va. ¿Aquí se había entrado? Pues. Come to the library. From here. ¿Y aquí al fondo había algo más? Oh. Sí, ahorita que ya lo estoy leyendo en castellano. Qué bueno que no lo estamos jugando en español. Si no, sí me hubiera enfadado un poco. Ciertamente. Here is the statue. Sí, acá necesitábamos un algo para esto. Ah, perfecto. Super. Sí, aquí se necesita el detonador. Let's see, maybe in demo you don't need that many things. No lo sé. They're friends waiting for you. Hungry friends. Fortunately, they're stupid. Pero no tanto como yo. Oh. Ay, ese está embarazado, no manchen. Ya me mordió. Besito, besito. Vámonos. Vámonos, que aquí espantan. Ok, esta también tenía ahí una. También tiene llave. O sea, no podemos hacer absolutamente nada en esta parte. No, había algo aquí. Pero en el juego, aquí no hay nada. ¡Ey! A ver, servicio a cliente. Usted se quietecita ahí un rato.
No, no puedo ir a ningún lado. We got lost. No, this flower you cannot get. Bueno, pues vamos a gastarnos las balas. El asunto, y ahora sí que lo que era nuestro cometido el día de hoy, al menos ese sí se cumplió, que es ver que estos juegos, ¡órale! Jalaran bien, bueno, fueran jugables en este, que es el APU más barato de todos. Bueno, uno de los más baratos. Aquí no hay nada. Aquí tampoco podemos usar el gato todavía. Ahí es donde me caí. ¿Dónde está el otro imbécil? Aquí estás. No, pues sí. Ándale. Objeto clave. Sí, ya sé que dejamos el cuchillo en el cuerpo del gordo, pero no traíamos espacio. Ahorita ya agarramos el pouch. Probablemente pueda bajar, regresar a agarrar mi cuchillo. Que por ahí no puedo pasar todavía. Por acá. Vamos a ver qué más me encuentro. Hay más balas. What statue? The one inside? Yeah, it's the same. Here we already have the charges, but we still need to get the detonator and the battery, probably. Exactly. Okay, es para el otro lado. Okay, bueno, pues vamos a buscar mi cuchillo. Ah, mira, nada más. Con razón. ¿Esta cuál es? It's the one we need in the library. Okay, perfecto. Eso sí nos cayó al tiro. Con razón no podíamos pasar. Lo malo es que ya se me va a acabar el tiempo. Me quedan 5 minutos. A lo mejor sí llegamos con Marvin. Yeah, we do. No, 25 minutes played. Todavía hay otro. He's still alive. ¿Quién de ustedes todavía está haciendo gárgaras de chele? No le atinas ni una mosca ni a cañón. No, me cae que no. Pero aún así me divierto y un montón. Aquí está el otro. A ver, mi estimadísimo príncipe del rap, cuéntanos qué rock and roll. Se nos acabó. Ah, o sea, parece que aquí se acaba el demo cuando llegas a hablar con él. Órale. Modo estándar, tiempo 22 minutos. Intentos solamente uno. Ok, no está mal. Pues ahí lo tienen ya sin broncas. Resident Evil 2 Remake corriendo en Vega 3 del Athlon 240GE. Drag me manda saludos. Pues mándenle saludos también al Drag, no hay bronca. Find out more. Uy. Nosotros ya lo acabamos y estoy todo hypeado todavía. Okay. Okay, ahora sí ya todo hace sentido. Y ya sacamos a Hunk también.
Pero a Tofu todavía no lo sacamos, entonces a ver qué tal. Regresa un rato al Apex para darle. No. Tengo que hacer ahorita todavía otras pruebas más. No, no quiero ir a la página del producto, ya lo compré. Listo. Pues ya está. Vamos a correr algo más, nada más para no dejar el APU. Vamos a ver cómo nos anda Mad Max, que lo estoy jugando ahorita. ¡Yay, Mad Max! Outlast. Outlast no lo tengo, fíjate. Generalmente no soy de juegos así multijugador. Soy todavía así chapado a la antigua de que no. Si vamos a jugar, todavía me gustaría tener juegos en pantalla dividida. Es una tontería que ahora que ya hay televisiones de tamaño bueno para poder jugar pantalla dividida, ya no se puede jugar pantalla dividida en nada. Ah, bueno. Son mis achaques de la viejo ruqués. De la chavo ruqués, digo. ¿Qué más tienes acá? La cabeza del policía parece de plastilina. Sí, por los settings gráficos en los que estábamos corriéndolo. Que okay, ahorita vamos a ver también cómo le va a Mad Max. Ya no es tan nuevo este juego, pero pues ahí anda. League of Legends tampoco jamás le he dado, ¿eh? Ahí sí les mentiría si les digo, ah, sí, yo jugaba y luego lo dejé de hacer. No, pues simplemente nunca lo he jugado. ¿Para qué quiero pantalla dividida? Me gusta echar el relajo con compas aquí en la casa. No estar cada quien en una pantalla de abiertos todos. ¡Uy! Ok, es que lo tengo en los settings en Very High, que es lo último que había hecho. Vamos a bajarlo todo a Normal. Es el último. Ok. Ah, me chocan los. Cómo se mueve aquí el menú. Ok. Vamos a bajar esto a. A 60. Change display mode. Sí. Ok, ya todo esto. Ok, ya esta es la mínima que soporta. Entonces vamos a resumir el juego. ¡Oh! El Diddy Kong Racing en 64 de 4 jugadores. Se ponía loquísimo eso. ¿Cuánto RAM está usando? Estoy utilizando 8 GB en Dual Channel a 2400. No tengo memoria rápida aquí. Hoy. Pues. Se puede jugar. Es lo que les puedo decir. Aunque no me está dando FPS. Está jugable, pero. Pero sí, la experiencia no es así. Tan buena onda como podría ser. ¿A dónde podemos hacer un fast travel? Aquí vámonos. Para que nos dé por acá. ¿Qué más tenemos acá? Es un rato Apex para darle. El Outlast es de un jugador. No he jugado Outlast. Aquí vamos a ver qué hay por aquí cerca. Uy. Está bien que este coche aguanta, pero tampoco hay que mandarnos. A ver si lo puedo atacar desde aquí.
Vientos. Ahí cayó la mitad de alguien. Ok, acá trae. ¡Ay, no! ¡Tómala! ¡Qué buen turbo! Fregadazo me acomodaron. Ok, esos dos estaban comiendo camote, ya nos los llevamos. A ver, hijo de tu tal por cual. Ven para acá. ¡Tómela! No, we rob him. Great. Es lo más bonito de este juego. Les pones unos trancazos y luego los asaltas. Que había coches aquí, pero ya los tenemos, entonces. Ah, vientos. Aquí había alguien que tenía cosas. Súper. Ok, o sea, literal pueden tener una experiencia quitaset de juegos. Estoy sorprendido con los Vega 3, pero sorprendido positivamente. Evidentemente no es lo mismo que correrlo a 4K 60 o que 1440 120 Hz. Definitivamente no. Pero pasado un rato que te acostumbras y sigues jugando y te metes a la historia, se te olvida. Se te olvida un poco y pues, lo disfrutas como tal. Los accesorios de droga digital ya disponibles en Tlaloc Store. Haz clic en la descripción para ver los enlaces. CPU Ryzen con cuánta memoria VRAM, ¿crees que es recomendable configurarlo teniendo 8 de RAM? Si es para jugar, te recomiendo que le dejes los dos que te permiten las motherboards para VRAM, aunque te quedes con 6 para sistema cuando vayas a jugar. Si notas que se te está lagueando en tu uso normal, bueno, te regresas al BIOS, lo vuelves a dejar con 1 y cuando vayas a jugar, pues tienes que hacer ese cambio nuevamente. Digo, es un poquito tener que jugar ahí con configuraciones, solamente por el asunto de que pues es lo que tenemos, es lo que hay. Está bueno. Y pues, dado que ya son las 10:30, yo creo que es hora de que también nosotros nos vayamos a dormir. Y pues muchas gracias a los que se conectaron aquí en Twitch y también gracias a los que lleguen a ver esto diferido en alguna otra plataforma. Y bueno, pues nos estamos viendo. Ahora sí, nuevamente gracias. Y les vamos a traer más contenido la próxima semana. Esténse atentos porque también vamos a tener los resultados de nuestro... Bueno, no los resultados, sino las bases para concursar por la PC que estamos regalando. Las dos PCs que estamos regalando. De paso, decir que pues por parte de AMD son varios de los componentes de estas computadoras. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por tercera ocasión a todos. Y cuídense. De hecho, también nosotros nos vamos a dormir. Y nos despedimos con esto. Yo creo que puedo literal despedirme como es costumbre. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.